Clínica Veterinaria Ocán Tón, a su clínica de confianza. A sus veterinarias Isabel y Estefanía ofrecenle a mejor atención. Instalaciones completamente equipadas con laboratorio, radiología digital, ecografía Doppler, quirófano e hospitalización. Amplia experiencia profesional e continua formación para el correcto diagnóstico e el mejor tratamiento para su mascota. Servicio de perruquería y tienda especializada. Clínica Veterinaria Ocán Tón ofrece ya su servicio más profesional o mejor precio. Veterinarios nos que puede confiar. No dude en consultarnos. A candidatura de Unidade Popular por Chantada denuncia nuevos vertidos ilegales de sustancias tóxicas en determinadas ruas de Chantada. Trátase do uso de pó de xofre, dun color amarelo claro, para evitar a esmicción, sobre todo de cans. Achegan dende este grupo de oposición chantadina fotografías de esta sustancia en las ruas de Chantada y sobre todo vuelven a pedir que se tomen medidas o respeto por parte do concello. Trátase de vertidos ilegales que responden a una práctica prohibida, xa que puede causar danos ambientales y sanitarios. O uso de xofre está regulado por la ley. No pleno do mes de marzo, este grupo xa trasladara esta cuestión ao pleno e tamén se fixera anteriormente por parte do Partido Socialista, e o goberno local fixerase cargo da cuestión apuntando que se poría en coñecemento da policía local. Agora repite esa práctica e piden que se actúe con sancións. Por un lado, son posibles as sancións ou uso de xofre, e por outra banda, apelase a responsabilidade dos amos das mascotas, que son os responsables das súas miccións e deposicións en lugares indebidos. Dende por Chantada, aproveitaron ademais para lembrar que se deben revisar os lugares axeitados para soltados cans en espacios públicos e a súa idoneidade, e por outra banda, o protocolo para a recollida de animais abandonados ou perdidos.